Salinas se viste de luto nuevamente. Sería la cuarta vez que lo hace en menos de un año. El día de hoy aquí en Famous Clutch Up te traemos todos los detalles de quién se trata en esta ocasión. Amigos, el año 2020 para muchos fue bastante complicado, pero realmente hay una personita que se la dio color de hormiga para atravesar por esta dura situación y también pues darle la despedida a muchos seres queridos. No es nada fácil ver cómo tu familia se reduce de una manera completamente impactante de un día para otro. Sin embargo, aunque esto parezca algo inimaginable, nuestra queridísima actriz de teatros y telenovela Carmen Salinas lo ha tenido que vivir en más de 3 ocasiones. Comenzando por el 2020, a principios de octubre, pues perdería a uno de sus sobrinos. Más adelante se enteraría que también perdería a una de sus sobrinas y pues también, amigos, como si fuera poco, perdió a su hermano mayor y a su cuñada. Desafortunadamente, el día de hoy esta historia se vuelve a repetir. Carmen Salinas, con apenas 87 años, perdió a su hermano menor Rubén Salinas, quien perdió la vida a causa de un paro respiratorio. En este preciso instante, Carmencita se encuentra completamente devastada y se pronunció a través de su cuenta de Twitter para dar la confirmación de esta noticia diciendo lo siguiente: "Estoy destrozada porque hoy, día 29, se fue mi querido hermano Rubén Salinas en Ciudad Juárez. Fue uno de los más chicos de mis hermanos. Abrazo con amor a sus hijos y a todos mis hermanos. Dios los bendiga, Carmen Salinas". Realmente nuestra queridísima Carmen está completamente deprimida por todo lo que está pasando. Una de las cosas que nos sorprendió y nos partió por completo el corazón fue que este 27 de enero Carmen Salinas publicaría a través de sus redes sociales que estaba muy pero muy baja de ánimos, porque justamente ese día su sobrino cumplía 6 meses de haber partido también. Ella lo recordó con el siguiente mensaje: "Hoy 27 cumple 6 meses de haberse ido con Dios nuestro Señor mi adorado sobrino Sergio Salinas González. Dios lo tenga en su infinita misericordia. Te extraño, hijo, que en paz descanses". Carmen Salinas, pues en noviembre del 2020 también tuvo que enfrentarse a una de las peores situaciones, que es justamente lidiar con el tema de la afección respiratoria y que uno de los nuestros pues se tenga que ir a causa de esta enfermedad. De hecho, pues su hermano Jorge Salinas partió en noviembre del 2020 junto con su esposa a causa de esta enfermedad de la coronita. En aquel momento Carmen Salinas se pronunció al respecto diciendo pues que realmente a ella le dolía mucho, que habían muchas personas que aún no compartían las ideas de que la enfermedad de la coronita era algo que realmente está sucediendo. Ella en el mes de noviembre, para despedir a su hermano, nos dijo: "Esta mala enfermedad en la que muchos no creen y se nos aconseja no salir de casa ni hacer ahorita fiestas, y a muchos les vale y siguen sin tapabocas y en fiestas. Por el amor a Dios, cuídense, cuiden a sus padres y a sus hermanos mayores, se los pido en nombre de Dios". Sumado a esto, pues Carmen también le dio la despedida a su hermano diciendo: "Se hizo un servicio conmemorativo por el eterno descanso de mi adorado hermano Jorge y su adorada esposa María Eugenia. Ellos se fueron a causa de la enfermedad de la coronita. Créanme, eso existe y se lleva a los que más amas. Realmente lo sentimos mucho por Carmencita Salinas. Esperemos que muy pronto pueda recuperarse de todas estas pérdidas que realmente son muy pero muy devastadoras". Amigos, apoyemos a nuestra actriz de teatro y de televisión con un comentario, así que pronúnciate con un corazoncito blanco para darle pues todo nuestro cariño a Carmencita. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.